El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado las instalaciones del Grupo Valdecuevas en Medina de Río Seco, donde ha comprobado el importante incremento que ha experimentado la superficie dedicada al olivo en la comunidad. En la última década ha crecido un 15% y ha pasado de 7.147 a 8.243 hectáreas, con una producción total cercana a las 15.000 toneladas. Pensemos que de esos 8.300 hectáreas, 4.000 aproximadamente lo son cultivadas en la provincia de Ávila y unas 3.500, un poquito menos quizá, en la provincia de Salamanca. Hay también cultivadores y productores en la provincia de Zamora, pero donde se ha producido un fenómeno exponencial de crecimiento, gracias a dos iniciativas, una de las cuales visitamos hoy, es precisamente en la provincia de Valladolid. En la provincia de Valladolid, durante los últimos 10 años, hemos pasado a contar ya con 1.000 hectáreas cultivadas de producción de olivas y, por tanto, de molturación de aceite de olivas. Este incremento es un ejemplo de la diversificación y modernización que está experimentando el sector agrario en busca de nuevas oportunidades de mercado. Estamos apoyando estas transformaciones y también las que se refieren, como ya he apuntado, a los cultivos de las llamadas frutos secos o frutos de cáscara a través de dos líneas fundamentales. La primera línea es la de incorporación de jóvenes y, por tanto, la de modernización y transformación, la de diversificación, en definitiva, de cultivos. Tiene mucho que ver eso con los proyectos empresariales que están presentando jóvenes que se incorporan a la agricultura y que no se conforman exclusivamente con mantener la vieja tradición cerealista, sino que están buscando producciones diversificadas de mayor valor añadido. Y la segunda, lógicamente, porque esto es intensivo en investigación y en innovación, las líneas de apoyo a la I+I, en este caso, en el mundo rural. Durante los últimos 3 años, precisamente en esas líneas de incorporación de jóvenes y de transformación y de modernización, se han presentado 89 proyectos, 89 expedientes, para el impulso de iniciativas en el campo de explotaciones agrarias del olivar y también de producción de frutos secos, que habrán merecido unos apoyos públicos cercanos a los 2,5 millones de euros para una inversión inducida de esos empresarios de 5 millones de euros. El proyecto de la almazara del Grupo Valdecuevas nació en el año 2008. Desde entonces, la Junta de Castilla y León, a través del Itacil, realiza un ensayo con la compañía en olivo superintensivo, es decir, con 1.500 árboles por hectárea en lugar de los 80 o 100 del olivar tradicional. Buscan con ello el marco más adecuado a la explotación del olivo en la comunidad y determinar cuál es la variedad más interesante para plantar.